Sí, yo creo que es un día de fiesta y como tal creo que ha sido aceptado hoy por todo el mundo que había allí en la inauguración que ha tenido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el embalse de San Salvador. Y como tú bien dices, fueron unas obras que pasaron de ser el pantano de Campo al pantano de Comunet, al pantano de Santa Liestra o al Santa Liestra y Comunet, y luego se llegó a un acuerdo en el pantano de San Salvador. Creo que es un poco una muestra, un botón, una imagen que deberíamos tener todos en la retina por muchos tiempos, porque ha sido una cosa de consenso, ¿no? Unas reivindicaciones que quizás no se entendieron en su día, pero sí que han conseguido que una infraestructura esperada, deseada, necesaria y fundamental para lo que es el llano haya podido poner de acuerdo al llano, a la montaña, a los regantes, a los montañeses, a los aragoneses, a los catalanes. No olvidemos que es una infraestructura que abastecerá al canal de Aragón y Cataluña, es una infraestructura que va a regar tierras aragonesas y tierras catalanas sin ningún problema, y eso que hoy en día puede ser que esto no suene así, así de fácil como lo decimos. Es una obra hidráulica la más importante que se hace en la democracia. Y como no, pues ha venido el presidente a inaugurarla. Ha sido un día muy ameno, el presidente ha estado relajado, encantador, con todos los que habían venido a ver la inauguración. Y bueno, yo creo que es un motivo de satisfacción para todos, para esta zona. Especialmente, tal vez, para esta zona, ¿no? Sí, creo que queda el pego de que vistas las riadas de años al río Ésera hay que darle una solución de control de avenidas. Creo que hoy en día, con los medios que hay, se pueden articular unos embalses, una serie de represas o una serie de azudes que desvíen el agua a otros sitios cuando venga la época de crecidas. Tenemos las obras hidrológicas necesarias porque tenemos gran experiencia, somos un país seco, de secano y somos punteros en estas infraestructuras, y creo que se pueden combinar las dos cosas sin tener que anegar ningún municipio, ningún pueblo, ningún núcleo urbano, ni ningún terreno adyacente que haga que haya que abandonar el municipio como años ha. Y el agua es un bien escaso que hay que aprovecharlo, hay que intentar sacarle el mayor rendimiento posible. Y tanto los que vivimos en la montaña como los que viven en el llano tenemos que ser conscientes de que tiene que ser a base de negociar y de intentar lograr acuerdos. Es ineludible, innegable, y los datos están ahí, de que todas las infraestructuras
hidráulicas que luego hacen que una hectárea de secano pase a ser una hectárea de regadío, conllevan un incremento de beneficio en la zona donde están, que se multiplica de en torno a 15 veces. Nos falta un poco que con el gobierno de Luisa Fernanda Rudi se le dio un impulso muy grande a lo que es toda la industria agroalimentaria, ¿no? Intentar traer aquí las empresas y no llevar nuestros productos alimenticios a otras empresas que hagan las conservas o que nos transformen, como tú dices. Y yo creo que en ese camino estamos, ¿no? Es muy bueno que podamos traer empresas aquí. España es un país exportador de alimentos de primera necesidad, de todo lo que es agricultura y ganadería. Aragón es fundamental en este proceso. Ovino, porcino, bovino, tenemos todo y todo eso se exporta. Alfalfa, trigo, cereal. Lo que único que hay que hacer es traer las empresas aquí para que le den más valor y que redunde en más beneficio en la zona. En eso se está, esperemos que así sea y esperemos que podamos ver más obras hidráulicas. El gobierno de España para los presupuestos de 2016 tiene presupuestados pues Yesa, Vizcarrués, la balsa de Almudévar, el recrecimiento de Monte Aragón. Todo eso está dentro del Pacto del Agua. Yo creo que hay que abarcar lo máximo posible y hay que intentar regar lo máximo posible y dar de beber a todos aquellos municipios que hoy en día tienen carencias de agua de boca, no muy lejos de aquí, como Roda de Isábena, que ha tenido problemas de abastecimiento de agua de boca en épocas estivales y que han tenido que ir los bomberos. A 30 kilómetros del Pirineo o a 50, no se puede consentir esto y hay que intentar que las infraestructuras hidráulicas lleguen a todos los municipios que lo necesitan, bien sea para regar, bien sea para beber, y hoy en día se puede llegar a un consenso y a un acuerdo entre las necesidades de uno y las de otro sin que haya conflictos. Bueno, pues este fin de semana, concretamente el domingo 11, tenemos una cita entre Graus, La Puebla del Mont y Capella, que es la cuarta parada del Volt 2, o segunda edición del Volt, organizada por la Xarxa per la Soberanía Energética y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, y a su vez por todas las organizaciones que en cada una de las paradas de esta actividad colaboran en los distintos lugares a los que se desplaza. Entonces, concretamente aquí, la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica y el Consorcio Ribagorza Siglo XXI, y explícitamente dentro de los que formamos parte de estas organizaciones, la Asociación de Vecinos de Torres del Obispo, de amigos, vecinos y residentes, ¿no?, de Torres del Obispo, y Ecologistas en Acción, que son un poco las que tienen un poco más de fuerza dentro de la plataforma, colaboramos con esta actividad del Vol 2, organizando aquí, en principio, sobre todo y principalmente, la mañana del domingo 11 en Graus, en el espacio Pirineos, lo que hemos dado en llamar la jornada sobre interconexiones, incidencia sobre megaproyectos y alternativas, que lo que pretende ser es una reflexión, componentes además de bastante nivel. Bueno, sería largo contar todos los que hay, ¿no?, pero incluso tendremos una ponencia vía Skype
con Flores Marsagisi, que es eurodiputado de ECUO, por poner un caso, ¿no? Y muchas personas activistas de distintos movimientos, como los que he nombrado ya, o el movimiento por un nuevo modelo energético, la plataforma por un nuevo modelo energético, en fin, etcétera. Un gran elenco de personas que lo que se pretende hacer es reflexionar sobre el contexto actual que existe con el proyecto de Unión Energética Europea y lo que conlleva, que son, para el caso que a nosotros nos ocupa, principalmente las interconexiones eléctricas a través del Pirineo, aparte de estudiar a fondo también todo lo que conlleva en términos financieros con relación con el plan Juncker y la política que hay actualmente en la Unión Europea. O sea, la política tiende a unir, tiende a hacer más líneas. Sí, lo que aquí se concreta en una serie de interconexiones eléctricas y gasísticas se produce igualmente a escala europea en bastantes lugares. Entonces se quiere analizar el contexto en general. Hay una primera ronda en esta jornada que empieza a las 9:30 de la mañana en el espacio Pirineos y hacia las 11:30, y digo de memoria, porque hay un intermedio con un café, ¿no?, y demás. Se acaba la primera ronda, digamos, de ponencias, y posteriormente hay un foro de respuesta en el que se tratará de valorar pues las aportaciones de cada uno de los ponentes y con todo este material, ¿no?, toda esta discusión de la mañana. A continuación, a mediodía, antes de la hora de comer, nos desplazaremos. De momento tenemos calculado que seguramente a las cercanías de la Puebla del Mont, porque es un lugar fácil para llegar con el autobús, y he de decir que me olvidaba que van a venir 80 participantes más los que se quieran sumar de aquí del territorio, o sea que 80 procedentes, entiendo que principalmente de Barcelona, Cataluña, que es de donde parte, pero en realidad probablemente, por lo que me han comunicado, de gran parte de España, ¿no? Incluso también de Europa, algunas personas venidas de distintos países europeos. La idea es que ya que están aquí, les llevamos a ver, como digo, las cercanías de la Puebla del Mono, donde veamos que se puede desplazar mejor el autobús, a ver a algunas de las torres del Aragón Cazaril, para que así también nosotros desde aquí les presentemos lo que es la problemática de nuestro territorio. Y luego por la tarde, bueno, una vez que acabamos de hacer esta pequeña actividad, ¿no?, de visita a las torres del Aragón Cazaril, que aún siguen en pie, como todo el mundo sabe, pues nos desplazamos a Capella. Allí, si el tiempo acompaña, comeremos en torno a la zona del puente románico. El merendero, efectivamente. Si no acompaña, pues nos iremos al centro social. Los compañeros de Capella, que como sabéis un poco el núcleo central del consorcio Ribagorza siglo XXI, pues estarán al quite, ¿no?, para ver la situación, y se preparará una comida popular. Advierto que como es tanta gente la que viene, se ha establecido inscripción previa en el lugar, pero hasta que se vea que se llega a un límite, que hemos calculado que estaremos unas 100, 125 personas. Y después de esa comida va a haber dos actos, uno muy entrañable para nosotros, será un breve acto en recuerdo de José Ramón Doz, que como quizá sobre todo la gente de la zona recuerde, pues fue nuestro líder natural, casi el creador, ¿no?, de la plataforma contra la autopista eléctrica. Efectivamente, una larga vida de lucha, y por desgracia, pues como sabéis, falleció a principios de verano, y queríamos hacerle un pequeño acto de recuerdo, puesto que él huía y no quería saber nada de homenajes públicos, pero qué menos que hacerle presente en estas jornadas, que seguro que hubieran sido, bueno, para él muy importantes, ¿no?, porque nacen en parte también de ideas que él tenía. Y posteriormente se remata el día con una asamblea en la que se tratará de poner ya en común todo lo que se ha hablado por la mañana, y el objetivo es sacar una declaración por parte del BOL, ¿no?, de todas las organizaciones que participan en él, considerando que este va a ser el acto central, el que se celebra en Graus y Capella, una declaración en relación con lo que estamos diciendo, ¿no?, la política energética que hay actualmente en la Unión Europea, el tema de las interconexiones. Y probablemente no, con toda seguridad, lo que estamos ahí pensando en qué forma darle, además de esta declaración, se pretende hacer, pues llamémosle, una red de apoyo mutuo o alianza entre todas las organizaciones que se han ido sumando, que están formadas, por un lado, por plataformas que en sus respectivos territorios también se oponen a megaproyectos energéticos, o también por algunas que, con una visión más amplia o teórica,
están reflexionando sobre el modelo energético y sentar así las bases para una coordinadora o, como digo, una red de apoyo mutuo que nos permita enfrentarnos todos unidos a proyectos de mucha envergadura y detrás de los cuales pues hay intereses muy poderosos, con lo cual cada territorio por su lado vemos que estamos en una situación débil, ¿no?, ante un poder tan grande. Y bueno, a partir de ahí, esto está previsto que dure todo el día, o sea que se calcula que probablemente esta asamblea última acabe hacia las 9 de la noche, los participantes en el BOL pasarán aquí la noche, se alojarán en Graus y aún queda una jornada más de esta actividad que será la que la remata y la que la finaliza el día 12 en Sabiñánigo, donde precisamente se desplazan para continuar con todas estas reflexiones, también con una serie de charlas y una visión del territorio que, como sabéis, está más directamente afectado ahora por el proyecto de interconexión eléctrica, que en principio, cuando se acordó entre Francia y España, se le dio el nombre de Sabiñánigo-Marsillón. Ahora le llaman la línea del Pirineo. Nosotros creemos que lo que pretenden es a toda costa, no lo han presentado aún, de hecho, el trazado, que no se conozca el trazado hasta que ya no sea la cosa irreversible, para evitar una movilización social que entendemos que se va a producir, ¿no? Porque de nuevo es una agresión una vez más a territorios que ya de por sí hemos dado mucho en favor del progreso de otros territorios, hemos sido muy desfavorecidos y no obstante seguimos siendo el terreno de paso para todos estos proyectos. También se tratará allí, porque está muy candente el tema y porque también hay una visión más global también de afecciones sobre el territorio, toda la problemática del Lindano, que bueno, pues no me extiendo porque creo que es sobradamente conocida y un tema de una gravedad extrema. Y bueno, allí ya finalizaría el BOL, que no he señalado que en principio estas son sus dos últimas paradas, aquí en Graus y luego en Sabiñánigo, pero en principio es una actividad que parte de Barcelona el día 9, el viernes. Allí ya se empieza también con unas jornadas, con ponencias precisamente en ese caso centradas en las interconexiones eléctricas y gasísticas, con participación de todos los movimientos y específicamente también de los que se enfrentaron a la MAD de Girona, que es la primera interconexión que ya ha sido acabada. Luego se visita Castellar del Vallès, Sallent y Balsareny. Y en este caso, sucesivamente, se van a visitar las obras que ya se están iniciando de un gasoducto que será el que dará lugar al MidCat, al gasoducto interconexión, en este caso de gas, ¿no?, con la Unión Europea, con Francia. Y luego se visitará también un proyecto de futuro almacén de gas, semejante al Castor. Bien, la idea, de hecho, de los organizadores del VOLT, que luego llegará posteriormente a Graus el domingo, como decía, es la de dar continuidad a una primera edición que ya se llamó Volt Oligotoxic, que en ese caso fue exclusivamente en Cataluña y que lo que pretendía es hacer visible ante los participantes que se desplazaban con un autobús, pues algunos de los grandes proyectos, o en este caso ya líneas, centrales, etcétera, que tienen que ver con el oligopolio energético, que es el que está imponiendo, pues como sabemos, en todas estas últimas décadas en nuestro país, la política energética que padecemos. Ahora han querido hacer más, en esta segunda edición, más largo todo este trayecto para hacerse eco de la problemática de las interconexiones y por eso ya dan el salto a unir, en este caso, Cataluña y Aragón, y tenemos contactos incluso que se han ido generando en estos meses desde que conocimos las noticias de las interconexiones, pues con plataformas también existentes en Navarra, País Vasco, algún contacto ya en Francia, porque en un futuro desearíamos que lo que aquí queremos sembrar como semilla de una alianza o red de apoyo mutuo, pues acabe siendo transpirenaica, ¿no?, que todos los afectados por toda esta política. Exactamente, porque recuerdo que la situación actual es que inmediatamente que surgió todo este tema, en el otoño pasado, yo creo que cerca de estas fechas aproximadamente o un poquito más tarde, Red Eléctrica de España inmediatamente propuso al gobierno de España para hacer realidad esas interconexiones tres posibilidades, que era una que ya se conocía de antemano, una interconexión por cable submarino a través, o sea, desde el País Vasco,
y dos por el Pirineo Central, nada menos. La Sabiñánigo-Marsillón que he nombrado y la que llamaban, desde mi punto de vista, descaradamente Monzón-Cazaril, que es lo mismo que decir, pues de nuevo, la Aragón-Cazaril, lo que nos retraería a los finales de los años 80 del siglo pasado y vuelta a empezar. Claro, la consternación entonces fue terrible. Luego no ha disminuido porque, por desgracia, esto se ha concretado en que la Sabiñánigo-Marsillón va hacia adelante. Aquí se ha relajado un poco la tensión porque de momento parece que se ha quedado en el limbo todo lo que se dijo de la posible recuperación del Aragón-Cazaril, pero por lo que nosotros hemos estado viendo en planificaciones de la red y demás, es el siguiente paso. Sabemos que en el horizonte del 2020 podemos ser los siguientes. Entonces, de ahí que sigamos con la lucha, intentando sobre todo en este momento pues hacer una reflexión y trasladarla a la sociedad, que está recibiendo un mensaje, desde nuestro punto de vista, absolutamente manipulado y falso sobre los beneficios de estas interconexiones, que desde nuestro punto de vista, y sobre lo que reflexionaremos aquí, solo benefician a las grandes corporaciones y a un modelo energético que a estas alturas debería ser caduco. O está caduco, de hecho, es el modelo de grandes centros de producción, grandes líneas de transporte, y que es el que, por otra parte, como bien sabe la gente, está imponiendo una política que frena lo que haría innecesario esto, que sería el autoconsumo, la generación distribuida, sobre todo la potenciación de las renovables con estas finalidades. Bueno, todo este es el contexto actual. Y bueno, nombrar que casualmente, o no tan casualmente, claro, porque todo está enmarcado en esta lucha que no queremos dejar en ningún momento, pues recientemente además se aprobó en el Ayuntamiento de Graus una moción institucional que recordaba una vez más la orden, es decir, la reiteraba, la orden de desmantelamiento de las pilonas del Aragón-Cazaril, que pues para vergüenza pública desde mi punto de vista siguen ahí desde los años 90, pese a reiteradas órdenes, pese a que fueron indemnizadas por Francia, pese a que se ha intentado cablearlas por parte de Red Eléctrica con dos proyectos ya, y uno de ellos incluso, el famoso Graus-Allente, fue anulado por el Supremo, pero ellos siguen, como bien sabemos, por desgracia, cada pocos años volviendo a la carga. Y por tanto nosotros seguimos aquí luchando para evitarlo. Bueno, pues estáis invitados todo el mundo, es una jornada abierta, la única inscripción que exigimos es para caso de la comida porque nos podría desbordar. Por cierto, ponemos también un pequeño precio para colaborar porque al final sale todo de la voluntad de los participantes, de 7 euros en el caso de la comida, pero lo demás es totalmente abierto y libre y creo que puede ser una reflexión muy interesante. Invitamos a todas las personas que quieran a que participen en estos actos. Es la despierta, el rosario de la aurora y la misa. Entonces comienza la despierta a las 5 de la mañana, comenzó este domingo día 4 y se hace todos los domingos del mes de octubre, el día del Pilar y el día de Todos Santos. El día de Todos Santos lo que se termina es en el pórtico de la iglesia de San Miguel. Comienza a las 5 de la mañana la despierta en la estatua de Joaquín Costa. Luego se hace el rosario a las 7 y media. Antes del rosario tomamos un café en el mesón. Y después del rosario se hace la misa que comienza a las 8. Después de la misa también hay una especie de procesión, ¿no?
Antes, la procesión es antes de la misa, a las 7:30, que se hace el rosario, se empieza en la iglesia y luego cada domingo se va por un lugar diferente del pueblo. Cada domingo se empieza por el Barrichós, luego por las Pueblas, el día del Pilar y el día de Todos los Santos se va por la calle Barranco subir y bajar, otro domingo se va por la Plaza de la Compañía y otro por la calle General Mori, Plaza de España. Sí, cada domingo, no hay nada escrito, pero más o menos se sigue ese orden que fue el que me dejó dicho rosario. Uh-huh. Entonces, ese es el orden del rosario. Y luego tenemos unas paradas, sí, que esas son fijas. Sí, las 22 paradas, sí, que son las que se empiezan en costa, se siguen los camineros, se pasa el puente, o sea, la carretera, luego el Galle Barranco, luego la calle Barranco y luego pues la placeta de la Compañía, bueno, se hace lo que es la vuelta y se acaba delante de las monjas. Uh-huh. Allí es la última parada, que son las 22. Y luego hay una canción que es la que se canta siempre cuando ya se acaba la misa en la iglesia. Cada día se cambia, pues depende, se cambia una. ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer estas 22 paradas? Pues sobre una hora y media, una hora y tres cuartos, por ahí. Empezamos a las 5 y para menos cuarto, menos 20. Hay días, por ejemplo, el día del Pilar, que son más largas, más un poco más justa, y el día de Todos los Santos, pero generalmente sobre menos cuarto, menos 10, las 7, se suele acabar. ¿Que se llega hasta la plaza, Pantón? Sí, claro, se llega hasta la plaza y se vuelve y bueno. Pues, lo que hay que decir es que cada día es una canción diferente. Sí, todos los domingos la despierta cambia. No es que todos los domingos se cantan las mismas canciones en las mismas paradas. Son las mismas, pero con diferente canción. Hay un papel que no hay que aprendérselas y lo vamos leyendo. Uh-huh. Sí. ¿Y vais hombres y mujeres? Explicaros más o menos en qué proporción, cómo se cantan las canciones. Pues hombre, generalmente, van hombres y mujeres. Este domingo mismo íbamos 13 mujeres y 11 hombres. Generalmente siempre van entre 25 y 28, sí. Empiezan los hombres, repetimos las mujeres y luego cantamos los dos. Y luego hay otras canciones que se cantan a bando, donde cantamos todos a la vez. A bando o bien por abajo, que son más complicados, pero bueno, se intenta hacer bien. Pero bueno, rosario a veces no le gusta, pero salen bien. No, y está bien, luego pues, no sé. Es que yo no puedo decir otra cosa porque a mí como me gusta siempre y ya hace muchísimos años que voy, pues yo pienso que es una cosa que es bonita y que habría gente que tenía que venir a verlo y bueno, a lo mejor hay pero gente que no va por la hora. Bueno, pero una vez que te, no sé, una vez que te levantas, es el salir de la cama, eso que está, pero una vez que sales de la cama luego estás bien y te, bueno, las beso a... Hay muchos fríos, sí, también, ¿no? Mucho frío. No, frío tampoco, no. No. Yo al principio de hace años sí que hace unos años que no hace tanto frío, hombre, de manga corta no se va, por supuesto. Porque vamos más previstas. Y sí, no, pero otros años hemos niebla y frío, pero últimamente hace unos años, de 5 o 6 años para aquí, que frío... Es que aunque llueva, igual se canta. Sí, igual. Vamos con paraguas. Igual se canta. Y eso, es que más o menos unos 20, 25 y siempre son los mismos, los mismos sobre el... Más o menos. Cambia. Generalmente, más o menos los mismos. Lleváis tiempo ya sí, siendo... Sí, más o menos, sí. Que eso no había de ser. Porque esto se invita a toda la gente, aunque no sea de la cofradía, que venga y que sepa las cosas que se hacen. Porque se piensan que solo es el rosario y no... Es muy bonito. Pues eso te tiene que gustar, ya te digo, a mí como me gusta desde que vine a Graus, pues casi, mi hija era pequeña, que incluso vino, mi hija siendo pequeña venía, ahora ya pues hacen grandes y ya más. Pueden venir puesto que no se cobra y se invita, se invita a café, a desayuno, o sea que pueden venir. Hay que decir que este año hace 15 años que entraron las mujeres por primera vez. Fue Pascual Lleida, junto con Rosario, el que puso que las mujeres iban, pero que entraran como cofrades. Igual, pero no pertenecían, pero no se pertenecía a la cofradía, era solo de hombres. Uh-huh. Y desde hace 15 años en la cofradía pertenecen hombres y mujeres. Uh-huh. Es que a Pascual le gustaba mucho que entraran las mujeres porque dice que a donde están ellas, que de las cosas que van bien. Entonces solo quedaban 4 o 5 de antiguos, y con José Antonio Castán, el cura que se nos ha ido, decidieron de que las mujeres entraran. Se llamaron a todos ellos los que quedaban y decidieron que porque no podían ser también las mujeres. Y desde entonces hace que somos cofrades igual que ellos.
Porque además yo creo que en el rosario y eso hay más mujeres, van más mujeres que hombres. Al rosario y a misa sí. A la despierta igual estáis más a la par, pero yo creo que en las días que he visto yo... Rosario y misa sí. Hay más mujeres, ¿verdad? Es que vienen muchas que no vienen a la despierta, pero vienen al rosario. Rosario y se quedan en misa. Sí. Entonces intentamos también de que las que vengan, si les gusta, les decimos que nos lleven la Virgen. Porque así, pues no sé, es un aliciente más de decir, llevo la Virgen. Y se ahora más que acogidas. Y más fácil, al llevar ruedas como lleva, pues es mucho más fácil que la llevábamos antes. Eso, pues ya hace unos años que veíamos que las mujeres fallábamos como fallan los hombres, porque también tienen ellos ruedas para las cofradías, para los santos, y por eso lo hicimos y ahora es fácil de llevarlas. Y si invitamos a ellas, todas las que quieren, siempre para que las lleven. ¿Y había novedades este año, no, Rosario, además? Sí. Bueno, novedades, sí. Hemos hecho dos faroles que antiguamente se llevaban. No se sabe a dónde están esos faroles y los hemos hecho nuevos. Se han puesto en la capilla de la Virgen del Rosario y este año será, este domingo será el primer domingo que se inaugurarán y los sacaremos en la procesión. ¿Cómo son? Bueno, los ha hecho un artesano de aquí, se han hecho a mano, pues lo mejor posible, yo creo que son bonitos. Son grandes y no pesan. Sí, eso sí, es importante. Sí. Sí, y bueno, decíamos de comprarlo fuera, pero para comprarlo fuera, pues vale mejor dejar las cosas aquí. Y otra novedad, pues bueno, que hacemos la misa en la capilla de Santo Cristo. Como año jubilar, pues le pedimos permiso al sacerdote que ya marchó y nos dijo que sí. Y hacemos la misa de las 8 de la mañana, que son a las 8, 8 menos 5, cuando se empieza la misa, y la hacemos en la capilla del Santo Cristo, que se está muy bien, porque estamos todos muy recogidos, muy bien, muy a gusto. Más cerca, muy bien. Sí. ¿Y qué tal con el Mohamed? Ya empezó el otro día, sí, el sí. Recio Fidelos, no sé si la conocía él o sabía. No, se lo explico todo José Antonio Castán, sí. Sí, pero sí, explicarlo a vivir con ellos, ¿qué tal lo viste? No, hombre estaba contento, se le veía muy emocionado. Sí, él fue el que le gustó que hiciéramos la misa en la capilla del Santo Cristo, porque en cuanto preguntó si había altar y José Antonio Castán le dijo que sí, entonces enseguida dijo que sin ningún problema, que lo veía como muy misa de hermanos. Sí, le gustó. Y se, muy bien, sí. Que será solo bien. Para este año. Solo este año por ser año jubilar. Año jubilar, estaremos allí con el Santo Cristo. Y lo demás bien, la procesión al principio, como no sabía las calles, iba un poco pues donde paraba para los misterios, pero muy bien, sí. Sí, sí. Ya lo irá cogiendo. Sí, le ayudaremos en todo para que lo coja. Uh-huh. Bueno, entonces ya para terminar, ese reiterar, porque ya lo habéis dicho, ese llamamiento a la gente a que vaya, el que ya ha ido que vuelva y el que no ha ido que lo conozca. Por lo menos que una vez que lo vean, porque hay gente, pero bueno, tampoco lo saben. Ya. Hay gente que viene una vez y luego les gusta y repiten, otros vienen y dicen que no es para ellos. Bueno, eso es a gusto de todos. Hay gente que viene a la despierta y luego no se queda al rosario. Bueno, pero nadie, es el mínimo. Nadie está. Es un mínimo. Es un mínimo, pero que nadie, que todo el mundo puede venir al acto que quiera. Pero bueno, la despierta. Que venga todo. La despierta, o mejor dicho, el rosario. El rosario sin la despierta. La despierta nada. O mejor dicho, el rosario sin la despierta no la necesita. No. Pero la despierta necesita el rosario. Si no, no tiene lógica de que se haga una despierta a quien despiertas. Para que la gente venga al rosario. Es todo en unión. Es todo en unión. Perfecto. Bueno, pero veo que lo disfrutáis. Los que vais lo disfrutáis. Mucho. Sí. Pues a seguir. Y muchísimas gracias por mantener las tradiciones. Nada. Pues a, y a ti por comunicarlo al personal, que lo vean y que sepan lo que hay. Perfecto. Muchísimas gracias.
De momento y mientras dure, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene, pero este año seguimos en ese programa estatal con cuatro espectáculos esta vez, el que tuvo lugar ya en abril de Brodas Bros y tres más que quedan para este otoño. El primero, este espectáculo infantil, el sábado 10, 6 de la tarde en el Teatro Salamero, El Bosque de Grimm, a cargo de una compañía con mucho recorrido en Andalucía, La Maquiné, desde Granada, menos conocida evidentemente en otros circuitos, en Aragón en particular, aunque gracias al programa Platea, que selecciona de alguna forma pues las compañías y espectáculos de mejor trabajo durante el último año, pues tenemos la oportunidad de tener aquí un premio Max que no es habitual tampoco, en este caso el mejor espectáculo infantil el año pasado, con este el Bosque de Grimm, un espectáculo que está girando muchísimo, no solo en España, sino también fuera. De hecho, creo que es martes o lunes y martes están en Biarritz después de pasar por Graus, y que presenta pues una revisión en clave personal y muy contemporánea de distintos cuentos adaptados por los hermanos Grimm, Caperucita Roja, Pulgarcito, Blancanieves, otros que con un lenguaje muy visual, sin texto en realidad, con la música de Maurice Ravel y muchos efectos, cámara negra, títeres, proyecciones también, pues presenta muy ágilmente un espectáculo para todos los públicos en realidad, aunque ha recomendado evidentemente pues para niños a partir de 4 o 5 años, pues una delicia, como digo, visual, con elementos además muy conocidos de la cultura popular, puesto que son cuentos clásicos revisionados en un lenguaje nuevo, distinto, personal de esta compañía, que va por 5 espectáculos ya, todos recomendados por la red de teatros. En fin, una garantía de una de las mejores creaciones, diría yo, que se ha hecho en creaciones teatrales realizadas en España sobre cuentos populares en muchos años. Así que una oportunidad extraordinaria de ver un espectáculo así en Graus. ¿El precio y demás? 6 euros es los mínimos que plantea el programa para, en este caso, infantiles. 6 euros entrada normal, 5 euros anticipada aquí en Espacio Pirineos y 4 para los poseedores de la tarjeta cultural municipal, que además llevan, creo, por los 180 socios o más en Graus. Se puede adquirir por 3 euros desde cada año, lo hacemos así, desde el verano hasta final de año se puede adquirir por 3 euros. Da acceso a descuentos en el cine. Y con los dos espectáculos que quedan por celebrarse de Platea en noviembre, La Banda de Lázaro el 14 de noviembre y Cena con Amigos el 28 de noviembre, la verdad es que con asistir a uno de esos dos espectáculos con la tarjeta ya se amortiza. O sea que la verdad es que es una muy buena ocasión para sacarla en cualquier momento y disfrutar de descuentos en cine y en teatro, que la verdad, si se es usuario habitual o como digo, simplemente con asistir a uno de estos, en el caso del teatro de Platea, pues está amortizada. Sí, Platea son 4, el que tuvimos en abril, este el Bosque de Grimm, 2 más en noviembre, La Banda de Lázaro el 14, a cargo de una compañía, La Cantera Producciones, que además contará con la colaboración de la banda de música de la Asociación Cultural Gradense, un concierto con actor, espectáculo, pues también muy distinto y que está funcionando realmente bien dentro y fuera de Platea. Y Cena con Amigos, que es una obra de teatro de otra compañía andaluza, la de Gloria López, quizá pues teatro más convencional en cuanto a estructura, personajes, argumento y desarrollo, con un muy buen texto también, y que cerrará en este caso los 4 que a los que pudimos acceder este año por Platea, a la espera de que veamos qué pasa con Platea el año próximo, pero bueno. Es mero teatro, sí. No, son 14 y 28 los espectáculos que se proponen. Habrá más programación cultural, pero en cuanto a la teatral, sí son estos dos. Luego en diciembre habrá quizá algo más de teatro y muchísima música. En fin, cada mes sabéis que tiene su particularidad. Así que... Sí, ahí, bueno, como cada octubre durante los últimos años y formando parte de ese ciclo El Mes del Mundo, que este año queda un poco más diluido, hay menos actividades
relacionadas con la multiculturalidad en realidad, pero mantenemos ese ciclo de cine con los premios, algunos de los premios del cine europeo del año anterior, películas en versión original con subtítulos. En este caso son tres, los jueves 15, 22 y 29, a las 10 menos cuarto, aquí en Espacio Pirineos, con entrada libre. Y serán Ida, una película polaca que fue la verdadera triunfadora de esos premios, mejor película, mejor guión, mejor actriz. Desde Polonia, el jueves 15, el jueves 22, la belga De Jour in the Nuit, de los hermanos Dardenne, una película que también obtuvo alguno de los premios. Y el jueves 29, para cerrar, la británica Mr. Turner, biopic sobre la vida del pintor inglés del 18, Turner, que, bueno, pues más dramática, pues es una biografía de su vida, que, bueno, pues tuvo pues características complejas, ¿no?, sobre todo en su faceta más personal. Así que son las tres grandes películas que se presentan este mes aquí de forma gratuita en Espacio Pirineos, que en un ciclo pues que queremos reivindicar, o cuyas películas queremos reivindicar, porque son muy buenas películas del cine europeo, que no se suelen distribuir en los circuitos más comerciales. Aquí al Salamero, pues, y a muchos otros cines rara vez pueden llegar, incluso en televisión es imposible verlas, así que de alguna forma colaborar con la difusión del cine europeo, igual que el 31 haremos fuera de ese ciclo, evidentemente, con el cine aragonés, con la película Muchos pedazos de algo, una película creada hace unos meses, que narra pues la vida de unos jóvenes recién licenciados que no encuentran trabajo, una película pues de vida cotidiana en realidad, en torno al mundo de la juventud no ocupada, por así decir, y que es obra del director David Yáñez, que ha contado con muchas colaboraciones, que gira mucho en torno a la música también, grabada en Pirineo Sur en parte, y que presentará en su estreno aquí en Graus, porque en realidad lo que están haciendo es una premiere en gira, están circulando por varios cines de grandes poblaciones aragonesas, incluida Graus, con la presencia del director, de algunos de los actores, con el fotocall correspondiente, con un pequeño concierto también, y un precio de entrada en este caso de 5 euros, el sábado 31 a las 8 y media en el cine Salamero también, sí, víspera de Todos Santos. Como digo, con una entrada en este caso de 5 euros única, que sirve un poco para cubrir esos gastos de producción, desplazamiento del equipo, de preparación del concierto, etcétera, pero una buena oportunidad de ver y escuchar a repartos, pues bueno, no muy conocidos evidentemente todavía, pero de proyectos cinematográficos que se están haciendo en Aragón y con proyección de alcanzar, de hecho, después de esta gira aragonesa, como digo, pues van a presentarse en distintos festivales y ya lo han hecho en alguno que otro, y en su género pues es una película muy interesante, así que espero que pues también tenga el apoyo del público, evidentemente, en una fecha buena como es ese sábado 31 en medio de ese puente. Entonces, pues, teatro y cine, lo más destacado de este octubre, de la programación municipal. Con el taller comentábamos, el taller municipal de teatro, que empieza otra vez curso nuevamente, creo que son 12 o 13 ediciones ya, en este caso con Oriol Pascual de nuevo, que va a desarrollar preferentemente y según parece el aspecto del clown, en el que él es especialista y el que ha tenido pues... o por el que tiene más inquietud los miembros que ahora forman parte del taller, aunque la reunión informativa de este taller, que comenzará en noviembre, tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, la semana próxima aquí en Espacio Pirineos a las 7, con la presencia de Oriol, que explicará un poco los contenidos, el calendario. La idea es que, como en este curso pasado, de noviembre a marzo, el curso sea quincenal, martes o miércoles, está por ver, en función de la disponibilidad e interés de los interesados también. Y a partir de marzo, digamos, el segundo bloque, la primera parte del taller es más de conocimiento, podemos decir, de aprendizaje, más teórico, dentro de que es una disciplina eminentemente práctica, ¿no? Y la segunda parte será más de creación, para preparar ese montaje que siempre el grupo prepara para el Festival Nocte. Así que, en este caso... sobre todo dedicado al clown, con la posibilidad de celebrarse martes o miércoles, con una cuota en principio de 60 euros por
por parte de taller, digamos, o sea, por cuatrimestre, y con la dirección de Oriol Pascual, y esa reunión informativa, como digo, el miércoles 14 a las 7 en Espacio Pirineos, para los nuevos interesados, que esperamos que de hecho sean más. Sabemos de nueva gente que está interesada. El taller este año pasado sufrió una renovación prácticamente total, se quedó en un grupo, empezó con 8 o 9 componentes, se quedó 5 nada más para el espectáculo, los que lo visteis dentro de Nocte, pero lo que respiramos es que va a haber más afluencia, así lo esperamos, que se conforme de nuevo un grupo de 10-12 personas, que era lo habitual en el taller y que es lo más interesante, pues, para todo tipo de proyectos y para que el taller tenga, pues, más vida, evidentemente, y los aficionados al teatro, pues, encuentren un cauce, que es este del taller municipal, que, como digo, pues ya con el tercer profesor en toda esta trayectoria con Oriol, pues encuentran además eso, pues, salida a su creatividad con tantos montajes como ediciones y muchas presencias en otros festivales, en eventos de todo tipo, una buena oportunidad de crear, de conocerse a sí mismo con el clown también, de relacionarse con los demás y de divertirse, que es en última instancia de lo que se trata. Gracias y gracias por venir y por acompañarnos una vez más. Hoy, como ya os ha comentado Manuel cuando os convocó, la intención es presentaros y haceros un poquito de explicación de lo que es la nueva campaña de las actividades deportivas para este, bueno, lo haremos como curso 2015-2016. ¿Hay alguna novedad? Hemos tenido un cambio de imagen, que eso también es importante.
ya os dará más detalles Manuel y también os explicará pues ya los datos más técnicos. Yo lo que sí que os quiero explicar es comentaros que para mí el Servicio Comarcal de Deportes ha sido una sorpresa muy agradable. No lo conocía en profundidad, algunas veces sí que el otro día haciendo memoria, sí que he sido usuaria, no me acordaba. Sí, en Montanui estuve haciendo yoga. Yo supongo que si miráis bien los datos, yo ya buscaré la fecha, estuve todo un curso haciendo yoga y a ver si me enmiendo un poco, me acabo de organizar y no sé, alguna sí, tendrá que ser un poco floja esto, gimnasia de mantenimiento o pilates, no me veo yo pegándole más caña al cuerpo, pero bueno, fuera de la broma, lo que os decía, ha sido una grata sorpresa por todas las actividades que realizamos, por lo bien valorado que está el servicio y a la vista está de que la demanda que tenemos pues ha ido creciendo con los años. También aprovecho para agradecer que a pesar de que todos los recortes que hemos sufrido como institución y lo que ha repercutido en cada servicio, pues me han estado explicando que hemos mantenido pues un nivel importante a pesar de esos recortes que hemos tenido que aplicar. Eso estoy segura que es pues por el esfuerzo tanto de Manuel como coordinador como como el personal que está en el servicio y con los monitores y todo. Pues la típica frase, hacer más con menos, pues la verdad que es de agradecer, porque no sé qué nos deparará el nuevo gobierno con el tema de las comarcas, pero bueno, tampoco toca hoy este tema. Insisto en el tema de la importancia del Servicio Comarcal de Deportes, ya no solo por las actividades, sino también eventos que organizamos directamente y con la colaboración que tenemos con todos los clubes de diferentes modalidades de la comarca. Y aparte de todos los beneficios, ya sean de salud, de bienestar, de ocio, yo encuentro una parte muy importante dentro de las características de nuestra comarca, de nuestros usuarios y nuestros vecinos, es el tema de la socialización. Yo de cara a lo que son personas mayores, pues supongo que el punto de encuentro, pues los martes y los jueves por la mañana o por la tarde cuando les toca, pues vamos a gimnasia, es un punto de encuentro y también pues por el carácter y la implicación que tienen nuestros monitores, pues aparte de los beneficios físicos, me parece que los beneficios a nivel mental, a nivel de disfrutar de un buen rato, yo pienso que también eso no tiene precio. Aprovecho también para dar las gracias a los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos ponemos a disposición, sea una sala, los más grandes pues pabellones y pues en lo que es el mantenimiento de las instalaciones, pues el gasoil de la calefacción en invierno, pues todo eso es gracias a la colaboración que tenemos con los ayuntamientos, que entiendo yo, y hablo también una vez más como alcaldesa, valoramos que se hagan estas actividades en nuestros municipios. También colaboradores que tenemos en los diferentes pueblos, que son personas que nos ayudan para coordinar, pues ahora al principio de temporada, la puesta en marcha de los horarios y de las actividades, que lo hacen de manera altruista, pues también agradecerles que nos ayuden. También me ha comentado Manuel que muchas de las matrículas ya las hacemos en tema ya vía internet, online, pues eso ya también implica de cara a una serie de usuarios, pues ya es importante que utilicemos estos medios, pero bueno, también esta mañana me explicabas que la gente mayor pues no dejamos de llamarles y decirles, oye, que vamos a empezar gimnasio, sí, contar conmigo, pues bueno, si hay que rellenar la solicitud y ayudarles, pues también para eso estamos. Y ahora ya vamos a pasar con los datos más técnicos y con la oferta de este año y todos los buenos datos que tenemos. Con sí. Que si quieres, Manuel, ya vas explicando tú. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia
Y bueno, ayer dio comienzo el nuevo curso 2015-2016 en cuanto a las actividades deportivas del Servicio Comarcal de Deportes. Bueno, se empezó todo con una forma satisfactoria. Sí que es verdad, pues bueno, teñido un poco de luto pues por la pérdida de una usuaria que muy habitual en los últimos años, de Raquel Tena. Y bueno, sí, sobre todo en Graus, pues esa nota de tristeza que bueno, sobre todo en el grupo donde ella iba a empezar también, pues tuvo repercusión en el día de ayer, ¿no? Bueno, a partir de allí, pues bueno, si queremos dar buenas noticias, ¿no? Buenas noticias en cuanto a, bueno, a la acogida, a la excelente acogida. Ya se veía en estos últimos años, también que éramos un poco pesimistas respecto a la evolución de las actividades, de los eventos, pues bueno, ahora parece que estos dos últimos años, bueno, ahora podemos hablar incluso de los últimos 5 o 7 años, es el año con mayor número de usuarios, vamos a arrancar. Estamos ahora mismo, a día de ayer, bueno, y hoy, en 1.050 usuarios. No habíamos nunca superado el millar de usuarios cuando empezamos el curso. Eso significa, pues bueno, primero que se ha hecho un trabajo previo importante. Por parte del servicio, estoy aquí hablando yo, pero técnicos, compañeros, pues bueno, que intentamos pues que lo que empiece un poquito se consolide, que luego no haya que variar mucho, que no haya que marear usuarios en cuanto a horarios y demás, porque bueno, tenemos mucha gente implicada en el servicio, pues que también tiene que seguir unas rutas, ¿no? Entonces sí que estoy dando yo la cara, pero sobre todo este trabajo previo de todos mis compañeros, ¿no? Al final, 34 núcleos de población, que era un poquito la previsión, no ha fallado ninguno, todos estarán allí con su actividad deportiva, como ha dicho Lourdes, pues unos con mayor número de usuarios, otros con menos, pues desde Graus, que rozamos los 400, a cualquier municipio pequeño que podáis imaginar, un núcleo pequeño. Cuando digo núcleo es porque no solamente es el ayuntamiento, el municipio, sino núcleos, por ejemplo, en Besians el grupo se ha consolidado, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre me gusta poner un ejemplo de un municipio pequeño que pertenece a Perarrúa, pero se mantiene con respecto al año pasado, ¿no? 34 núcleos, al final 112 grupos de actividad, 16 monitores, 2 empresas de servicios. Bueno, pues un montante importante, pues que para nosotros implica sobre todo una responsabilidad, ¿no? Porque a nivel cuantitativo sí que estamos hablando de un número de usuarios muy grande, teniendo en cuenta la población de la Ribagorza y la población que está, digamos, entre semana en la Ribagorza, pensar que estos son actividades regulares, no es una actividad puntual, pues supone un porcentaje muy, muy elevado. No lo podemos saber porque una cosa es lo que está censado, empadronado, pero sí que es verdad que es un porcentaje abismal. Dentro de las comarcas altoaragonesas también influye el tener la cabecera de comarca, como es Graus, pero somos la comarca, el Servicio Comarcal de Deportes, con mayor número de usuarios de actividades regulares, ¿vale? Como digo, por ejemplo, yo que sé, en otras comarcas como Cincamedio, Monzón no está incluido, porque Monzón, por ejemplo, tendría mucho más número de... Yeah. Pero sí que es verdad que al tener la capital... Pero bueno, estamos hablando de que seguramente nos iremos en la época alta del curso a 1.200, 1.300 como número punta, que es la evolución que le llevamos normalmente, y luego para los meses de abril, mayo, pues baja un poquito, ¿no? A ver si podemos mantener cuanto más tiempo mejor este número de usuarios. En la parte cualitativa, pues sí que sobre todo nos están exigiendo cada vez más un servicio de calidad, un servicio que nos tenemos que adaptar a las nuevas tendencias en la actividad física y el deporte. Ya no nos vale con la gimnasia de mantenimiento o la gimnasia para mayores, sino que bueno, el pilates está más que consolidado, el yoga no se ha perdido, el ciclo, entrenamiento funcional, el GAP, que son también actividades de tonificación, y sobre todo también últimamente el zumba, ¿no? Sin olvidarnos de las actividades infantiles, predeporte, multideporte, fútbol sala, bueno, otras actividades que ya tenemos en el servicio de hace muchos años. La verdad es que, como ha dicho también Lourdes, la gente está contenta. Ahí el grado de satisfacción es muy elevado. Eso significa, pues bueno, que nuestro personal también se sigue formando, se está actualizando, hace programaciones que también nosotros les exigimos desde el servicio. Bueno, es que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque considero que alguien que se apunta a una actividad durante años, pues no puede estar haciendo siempre lo mismo, tiene que tener cada uno una motivación, pues para inscribirse, ¿no? Y aparte de socializarse, conseguir sus objetivos a nivel de salud o de forma física, también creo que hay una parte que lo que dice nuestro eslogan, que es disfrutar, y un usuario disfruta en la medida de que el monitor pues también se trabaja un poco la actividad, ¿no? Independientemente de la actividad que sea. Luego la otra parte del eslogan, si os habéis fijado, es la de únete, ¿no? Únete, lo hemos querido utilizar, también le explicaba a la presidenta, un poquito para fidelizar a los usuarios, fidelizar al servicio, que se identifiquen un poquito con el servicio, con este servicio de calidad que estamos dando en la comarca, porque bueno, llegar a todos los rincones en esta comarca tan extensa no es fácil, ¿no? Hemos creado un carnet de usuario en el cual pues los usuarios, iremos informando durante el año, podrán obtener diferentes ventajas, sobre todo en la campaña de esquí, ya le daremos forma cuando llegue su momento, pero podrán obtener importantes beneficios.
relacionado con la campaña de esquí. También hay algunos establecimientos colaboradores que ya han preguntado y ya quieren también sumarse para, pues bueno, a lo mejor posibles descuentos, ya dentro de un poquito, ya tanto a los usuarios como a vosotros podemos informar de que hemos conseguido, porque estamos haciendo ya alguna gestión para que los usuarios no solamente sirva este carnet para acceder a alguna instalación deportiva, que también algún municipio lo va a utilizar, municipios con un volumen mayor de usuarios, pues para que se puedan identificar, ¿no? Sino también, como os digo, para fidelizar y crear un vínculo con, en este caso, con la comarca, con el Servicio Comarcal de Deportes. Luego, no hay que olvidar también que esta oferta que nosotros hacemos también se complementa muy bien con la que están haciendo los clubes deportivos. Nosotros no les quitamos el tiempo a ellos ni ellos a nosotros. Nosotros tenemos que fomentar como comarca el que haya clubes deportivos. Y, bueno, en la medida de lo posible se está consiguiendo. Los clubes también están teniendo, sobre todo lo que es a nivel de deporte escolar, unos números que cada año van creciendo. Tanto en clubes de la zona baja, zona alta, en la zona de la Ribagorza Oriental, tanto de montaña, como los de fútbol, como los de baloncesto. Y nosotros desde la comarca también tenemos un plan de subvenciones, donde nosotros intentamos fomentar que esos clubes, pues bueno, sigan tirando para adelante. Como digo, nosotros también, esa oferta también le damos información, porque también se complementa con la nuestra. Donde no llegan los clubes, pues intentaríamos llegar también nosotros como comarca. Luego, pues bueno, también ya sabéis que vamos a empezar también con la campaña de los crosses. A partir de la semana que viene será el calendario provincial. Empezaremos seguramente con Castejón, Benabarre, Capella. Ya veremos qué pasa con Graus, que siempre es un poco incógnita. Pero bueno, empezamos ya también con los eventos deportivos. También con muchas colaboraciones que llevamos a cabo con otros clubes, pues bueno, de forma puntual ya os iremos informando. Y bueno, por mi parte, nada más. Las actividades están todas en la página web, en deportesribagorza.com. Esperamos que todavía la gente se apunte para consolidar esos grupos que tenemos con menos gente. En la zona alta hay, bueno, estamos en la temporada baja, ¿no? Que ahora cuesta un poquito más arrancar, pero luego cuando viene la temporada de esquí ya hemos previsto grupos. La natación en Benasque también, que tenemos sobre medio centenar de niños para el mes de enero, también empezará. Quiero decir, bueno, empezamos ahora, pero para Navidad también tenemos alguna sorpresa. Este año pasado la sorpresa agradable fue el Zumba, que arrasó en Graus y sigue arrasando. Ahora tenemos casi 100 usuarios y usuarias de Zumba. Y bueno, para Navidad, a ver si podemos hacer alguna compra de algún material concreto y en algún municipio lanzar alguna actividad nueva que seguramente también gustará. Por mi parte, todos, si tienes alguna pregunta. Bueno, el librito tiene, cada usuario tiene un librito de estos, con la oferta, con la normativa, y sobre todo también me gustaría explicar, bueno, el calendario, es importante el calendario de, no sé si el calendario escolar estricto, de forma estricta, sino que hay unas fechas donde nosotros consideramos que aunque haya fiesta en el calendario escolar, los usuarios tienen derecho a poder continuar con su actividad. Y en la página de al lado, pues un poquito también las tasas, las cuotas que cobramos, ¿no? Un sistema que yo considero que es muy beneficioso, sobre todo para unidades familiares, ¿no? La familia aquí se ve beneficiada tanto en cuanto va haciendo más actividad, más número de sesiones a la semana, pues el precio es mucho más ventajoso. Se ha mantenido durante estos últimos años y la verdad eso también es agradecer. La gente está también muy satisfecha con el precio que están pagando por la actividad deportiva. Podéis poner glúteos, abdominal, pierna. Es de tonificación. Como dato anecdótico, hemos hablado alguna vez del porcentaje, ahora estamos en un 75-25. 75% de mujeres, 25% en hombres. Ha evolucionado un poquito, ha subido el de los hombres. Hace 3 años estábamos en un 85-15, pasamos a un 80-20 y ahora estamos en un 75-25. Siempre hablamos, sobre todo con Ángel, con el tema del deporte femenino, que es una cosa que nos preocupa, que queremos fomentar, que en los eventos deportivos nunca vemos que las chicas, pero bueno, en las actividades regulares está claro que arrasáis. Menos competitivas, pero mucho más regulares. Y a nosotros, fíjate, o sea, es en volumen de horas anuales, estoy seguro que es mayor que el de los hombres. A nosotros nos da por decir, venga, voy a hacer preparando una media maratón. Sí, bueno, también por la tipología de actividad, pero sí que es verdad que un 75% de mujeres, 74, algo salía de los datos de ayer, y un 25 en hombres. Y luego, bueno, por municipios ya también os pasaremos los datos si queréis. Pues municipios, yo que sé, desde los grados que hemos hecho que rozaba los 400, en Benabarre 136, en Puebla de Castro 45, bueno, tenemos en...
En Benabarre estamos en 136, en Graus estamos en los 400, Benasque, a día de hoy hay 104, más alguna actividad nueva, y eso que es temporada baja, hemos arrancado también bastante bien. En Castejón 55 usuarios, en Campo 71. A ver, ¿cómo has dicho Castejón? Sí, sí que otro lo pasaré. En Castejón, mira. Campo 71. Castejón estamos en 55, ponen aquí 52, pero tenemos 55. ¿Y en 136. Y en Graus ya estamos, bueno, en Graus, en este caso cuento Torres del Obispo y Bellestar, que hay 14 usuarios. En Graus serían 385, ¿vale? Casi rozando los 400. Bueno, más o menos. Y luego, a ver, para nosotros es casi más importante, los pequeños, porque los grandes ya sabemos que, bueno, tenemos instalaciones, llegar a los pequeños, el servicio donde la comarca, y nos encontramos más, estamos más contentos, más satisfechos de poder llegar, porque a veces pueblos que prácticamente dices, aquí no vive nadie, y de repente aparecen. Hay que destacar también, yo que es el caso de Noales también, pues que incluso con una furgoneta se están yendo, sí, a buscar usuarios a diferentes... Desde el ayuntamiento de Montanui les han puesto, sí, el transporte. Claro, son personas mayores, ya hacen gerontogimnasia, lo digo bien. Sí, o sea, son, y son municipios que a veces pues siempre nos hace ilusión empezar, porque parece ser que los pierdes y dices, va, ya nunca podremos continuar con una actividad, y de repente aparece un nuevo grupo. Thank you.